Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Artes de Olga. Hoy vamos a abordar paso a paso esta bellísima flor de fantasía, muy fácil y sencilla. Este es el diseño de la flor que bordaremos. Vamos a necesitar hilos perlé, fucsia, verde y amarillo. Con una hebra de hilo perlé verde, vamos a bordar la orilla del pétalo en puntada ojalá o festón. Esta flor también la podemos bordar con cualquier clase de hilo o lana y sobre cualquier tela. Luego, con una hebra de hilo perlé fucsia, hacemos puntadas verticales, dejando de separación entre una y otra medio centímetro. Después hacemos puntadas horizontales también dejando de separación entre una y otra medio centímetro. Ahora con una hebra de hilo perlé amarillo hacemos dos amarres de esta manera donde se cruzan las puntadas. Esto lo hacemos en cada cruce donde se forman los cuadros en todo el pétalo. Te invito a suscribirte a este tu canal Artes de Olga para que aprendas conmigo a realizar diferentes tipos de bordados con hilos y con cintas. Ahora pasamos a bordar el centro. Aquí hacemos una rosa en puntada rococó. Primero bordamos tres rococós horizontales de 10 vueltas cada uno con una hebra de hilo perlé amarillo. Después, alrededor de estos hacemos tres rococós con hilo fucsia. Y luego rellenamos alrededor con más rococós hasta formar totalmente la rosa. De esta forma nos ha quedado esta bellísima flor de fantasía. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis.